y la pecunia de él habían hecho. Y por eso los doctores no le encuentran la enfermedad. No. Ajá, no lo hacen. O sea, de que ella tiene un mal. Y eso es lo que yo le estaba diciendo en la casa. Y eso es que yo me explico yo misma, porque mira, ella no, ella en la casa me pulseaba y eso fue porque tenía yo esa cosa en la casa, o sea, yo me pulseaba eso, yo sentía que un gran dolor. Me dijo, usted sabe cuando es la diorina, le duele. Sí. Ay, así me lo sentí. Y ahorita yo no siento nada, yo no me explico, no me duele. Sí, que a decir, ay, me está bajando una cosa. Cuando la quise, me duele, vete. O sea que, sí, perdón, sí. Vaya, solo aquí donde me duele, no, pero pues está. O sea que los dolores están solo en su casa. Sí, solo eso es lo que me está contando ahorita. Estoy a mi lado, ¿no? Mamá, ¿qué voy a hacer? Porque solo en la casa me abajo. La vida tranquila, ¿sabes? Aprovechando de ustedes, porque esa gente yo lo mía de pizza, me decía. Yo, claro, yo voy a con todo, yo lo voy a pedir a ustedes que les den más fuerza, para que ustedes sigan apoyando a la gente. Y para que tal vez no, no sé si yo no los vaya agradeciendo, ¿verdad? Pero para no ahorcarlo yo a ustedes que van a abrir una vida, así para que. Si fuera. Ay, Dios. Mira, lo que ella está diciendo, que estaba diciendo vos también, yo estando aquí, ella no siente nada, ella se toca y todo. Y el enfermero no le dio nada. ¿Y el enfermero no le dio nada? Solo dice que trataron una infección que tiene ahí nomás, solo eso se lo ha tratado. Y no le dio nada. Ah, usted está bonito. Él dijo que no se iba a quedar en enfermero. El doctor es que se iba a quedar, dijo que se quedaba. Eso no llega. Cuando ella está en la casa, es donde ella le agarra los dolores. Sí, sí. Y donde ella se mira de que ya no. Sí. Que ya no. Ustedes están de testigo, que no estamos mintiendo, que sí. Ustedes lo vieron como estaba haciendo más difícil. Sí. Y que ella se miraba ella que no ya lo no. Pues. De orar, o no lo vieron como ir, que es verdad. Que quedó ya no, hasta que acabó de orar el tío, empezó a platicar más. Sí. Volvió. Pues está algo raro y algo crítico. Sí, crítico, perdón, eso está porque crítico. El mal existe. Sí, el mal existe. Sí. Pero si ustedes confían en Dios. ¿A quién? Yo eso le digo, mire, yo le digo, confía en Dios, estás en la cama, aunque estés postrado, aunque te apriete el dolor, vos decís que Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a liberar. Estoy liberado y este está quemado con el fuego del Espíritu Santo. Decís vos, mi hija, le digo. Ella tiene que tener fe y pero tiene que cuando ser me agarra el dolor, mami, ya ni atino, yo ya no puedo decirle, ya no puedo clamar a Dios. Sí, porque recuerdo de que estábamos grabando un video y ella no tuvo fuerzas para hablar. No. Porque anteriormente ella sí estaba hablando normal, así como está hablando ahorita aquí. Y ya después, ella ya no quiso hablar, como que no. Se le va al habla cuando está allá, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, yo me di cuenta, Ya vi, ya cambia el carácter, mira ahorita. En la casa cambia el carácter. Complicado a usted. Complicado. Complicadísimo, todo, mira. Y eso digo yo, mira, yo hablo la verdad. Fíjate si ustedes van a tirar el dinero por gusto. Porque pongamos que si ella no le van a hallar nada, o no tiene nada, pues sé que el mal engaña y el dinero usted, imagínese. Sí, yo, y entonces, ay, 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 no sé ni cómo decirlo cuando tomarlo mal. Ajá. Ok. ¿Por de qué dependen las convulsiones? Pues eso es lo que nosotros decimos. ¿Verdad? Porque ella dice que yo el dolor dice, y ahorita claro, me digo yo que yo por claro, entonces mira, no tener yo dolor. Claro hablo que es el mismo mal. Exacto. Yo por eso le decía al hermano Catarina que yo lo iba a llevar a la iglesia y hasta que ella se libera, tiene permiso ir a la casa. Yo eso le decía. ¿Dejarla en la iglesia? Ajá, tenerlo en la iglesia. Sí, porque... Ajá, tenerlo en la iglesia. ¿Eh? Se ríe, mira. Yo estoy riendo con vos. Es que ese es el puro malo que se ríe. Es que no es de hablar, es el malo que se ríe cuando oye las cosas de Dios. ¿Qué opina usted de eso? De que la lleven a dejarla en la iglesia y hasta que usted se recupere y regresar a su casa. Si no se recupera, no la regresa. También está bueno, digo yo. Pero no.
sí, mi amigo, y esta cosa, que no está pagando. Y aquí me practica bien, me está diciendo mi amigo. Todos los pulsos me dan de la operación, pero yo digo que es lo normal. Como yo le pregunté al doctor, así dijo el enfermero, que es normal. Usted disculpe, que los pulsos que me hacen mi amiga. Y a la infección ya se le da. Y es que no lo hemos puesto el tratamiento. Sí, lo hemos puesto normal. ¿Acepta irse a vivir a la iglesia? ¿Ah? ¿Acepta irse a vivir a la iglesia? Bien, ¿cómo no? No es la iglesia, pues. Para que me lleven una cantina. No. ¿Cómo su mamá se enojó porque se rió? No, están enfrente de la iglesia. Y como también le hacen oración. Le hacen oración y ella se va. Esta pregunta directa para usted. ¿Me puede ver? Sí. ¿Por qué cuando oran por usted, usted convulsiona? Ni yo me entiendo, muchacho. Si no le hablan cosas de Dios, usted está bien. A la hora de que le hablan cosas de Dios, usted se enferma. Yo creo que sí. Pero el por qué, si Dios es la... Dios sana a las personas. Porque ella está bien negativa. Mira lo que le estaba diciendo yo anteriormente cuando le dije de que tenga fe en Dios. Ella. Doña Vilma, si yo le regalo una mi cadena que yo cargo, ¿usted se la pone? Me lo pongo puesto. ¿Segura? De Dios. ¿Tú no me lo ¿Me la puede quitar? Es cosa de Dios, yo como que no puedo yo. Como digo, una cosa regalarme que buscar el lado. No se, pero me promete que no se la va a quitar hasta que usted se recupere. Saber qué es, ¿no? ¿Me promete que no se la va a quitar? De prometerlo, prometerlo, tal vez no lo puedo. ¿Por qué no? Pues sí, se me va a olvidar, digo, algún día. No, usted no tendría permitido quitársela. Porque usted sabe que se le va a dar y usted sabe que ahí la va a tener. Como y ves que yo no soy buena para las cadenas también. ¿A qué iglesia van ustedes? Ahorita estamos siguiendo. Ahorita estamos sacando ayuno. Ustedes están yendo al evangelio. Uy, entonces no se la podría dar. No, hombre, yo estaba haciendo ayuno y donde mi hermano Catarino. ¿Qué estaba diciendo ella de que van a la tos? Yo, católica y evangélica. Sé que lleguen a un gelo que van a orar, yo pues no les puedo decir vaya. Yo usaba cadena. Yo solo eso. Pues sí, sí. Va. Uno lo que clamamos. Y usaba cadena. Hagamos un trato entonces. Ayer. Yo le voy a prestar mi cadena, ¿verdad? Pero usted tiene que poner de su parte para mejorarse. Y cuando usted esté mejor, me la devuelve. Bye. ¿Pero no se la va a quitar? No. ¿No la va a tirar? No. ¿Segura? No, yo tengo. Dayana, enséñele cadena. Qué cadena es. Y ella responde si sí la quiere o no la quiere. Mire. A mí me gusta la Virgen. La Virgen de Guadalupe. Sí. Ella es muy milagrosa, perdón. Sí, yo, mi mamá tenía una virgencita y yo la cuidaba mucho. Va, póngasela entonces. Yo la cuidaba entonces, mucho. ¿Hacemos ese trato? ¿Me la devuelve cuando usted está mejor? Sí. Va, de acuerdo. ¿Me la devuelve? Espero que no se la quite. Levanta un poco, ahí está. No se me va a enfermar ahorita. ¿Sabe? ¿Ah? Me duele, me duele. Como estiro, pues sí, me duele. Yo le digo así al doctor, lo normal, le digo, ay, que no me pulsé, pues. Así me hace yo, así lo hago. Bueno, entonces mire, acá está este video de prueba de que yo le estoy dejando la cadena de la Virgen, ¿verdad? Y usted me la devolver cuando se mejore. Su mamá nos comenta de que usted se enferma solo cuando le hablan cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, yo, mire, pues yo oro, así ven. Pero sabe por qué cuando vamos a orar siento yo ahogarme, siento yo que ya no puedo respirar así, pero sabe por qué, es que yo no entiendo también, que agarra que ya no agarro un gran aire, o como dijo el doctor, es de la emoción, sabe. Sí, el enfermero sí le dijo. Ella le explicó, fíjese que en la casa me agarra un dolor aquí, yo ya no puedo hablar, se me tapa el resuello y como que fuera un gran aire. No, digo, si es la omisión, es por la omisión. Por los nervios, ¿qué? Por la emoción. Es que dicen omisión como ellos no
sé que mi criterio fue, yo le puedo explicar ahorita, medio a ti, no, medio, porque yo le voy a decir la verdad, ¿verdad? Yo le explico una vez que yo allí con el hermano Catarina en la iglesia me ayudé a sanar. Porque yo así llegué, mira, ellos son testigos en mi pie por atrás y yo no podía hablar ni conocía a la gente. Así miraba a la gente brincar, ¿ve? Como que fuera una hormiga. Cuando yo llegué allí, y me dijo la hermana que si usted oí un poquito, solo oí un poco, me dijo, si usted confía a la, o sea que cuando yo lo explico de una vez, cuando yo llegué a la puerta de la iglesia, medio se me aclaró la vista y entendí un poco que me dijeron, si usted, como si usted se sanara, usted confiara con un granito de mostaza, él va a ser sanado. Y de ahí, si usted confía a Dios, si cree a Dios, usted se va a levantar. Y yo, mira, la verdad, yo se tiré la confianza a Dios y ese mismo rato me dio y me sanó. Exacto. Mire, pues, mire, doña Vilma, no piensen en cosas malas. Ustedes pongan su fe en Dios. Dejen esas cosas la maldad existe, ¿verdad? Pero la fe en Dios debe ser más grande sobre todo, ¿verdad? Eso era lo que le estaba diciendo. Exacto. Ya dejemos lo negativo, doña Vilma. Lo negativo para usted que no exista. Usted tiene que ver cosas positivas, tener la fe en Dios. Así como le ¿Usted no se alegra ver a su niño? ¿Usted no lo quiere tener en sus brazos? Entonces tiene que poner de sus ánimos para poderse levantar de esa cama. ¿O quiere estar postrado usted en esa cama? Entonces declare la fe en Dios. Reconcíliese en Dios usted, ¿verdad? Para que usted pueda salir adelante. Pero si tenemos esa mentalidad negativa en cosas malas, no vamos a poder salir de ese mundo oscuro que usted está en este momento. Usted está confundida en este momento, ¿verdad? Céntrese en una cosa, ¿verdad? Centre su fe en Dios y va a ver que todo va a ser diferente. Ánimo, doña Vilma. Tengo mucha fe y fe en Dios. Como le estaba diciendo anteriormente, Dios hace muchos milagros. Tenga mucha fe. Hágalo por usted. O me va a decir que no quiere su bebé. Ya no quiere. Vaya entonces. Hágalo por su bebé. Por usted, por su familia.